La tumba está vacía, Jesús ha resucitado, aleluya, aleluya. Qué gusto saludarles, hermanos, después de vivir estos días santos de manera tan intensa, tan fervorosa, con este pueblo de Pochagüisco y de Acatlán y de Topiltepec, de La Monera, donde me tocó celebrar estos oficios. Muchas gracias a todos ellos que han adornado de manera tan hermosa. Estamos afuera de la tumba y nos venimos a asomar y nos damos cuenta que no está el cuerpo, que no está Jesús, porque ha resucitado. Y este es el centro de nuestra fe. Bienvenidos sean todos ustedes a esta celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar a toda la gente que en estos días estuvo al pendiente de nuestro canal de YouTube y agradezco mucho a toda la gente que nos ha ayudado desde los coros, los monaguillos, los que transmiten, los que leen, los que adornan, que les quedó muy bonito el adorno aquí en Pochagüisco. Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero que hayan llevado su cirio a bendecir. Nosotros ya lo bendijimos, nomás que se nos quedó allá dentro en la iglesia. Ahí se los debemos para la otra. Muchas gracias a todos. La tumba está vacía. Un saludo a mi mamá, que es su cumpleaños, 65. Un saludo a doña Josefina. A ver si unos días más puedo ir ahí a saludarla, aunque sea un día a comer. Cuídense mucho. Bienvenidos a la Santa Misa. Mira, hasta el cojincito dejó nuestro Señor. Muy bien. Incensario. Reverencia a la cruz, avanzamos despacito. Pueden venirse a misa si no tienen que hacer, vénganse, no les cobro. O si no, quédense allá como quieran. Ajá, quédense aquí adelante. Canto. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, 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 aleluya, 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 aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Le damos gracias a Dios por todos los favores recibidos en estos días santos. Una Semana Santa que hemos vivido más. Agradecidos con Dios porque la Semana Santa es la más importante del año. No hay otra semana más grande. Ni las octavas, ni las Navidades, ni los Años Nuevos. Ni la Semana Santa es lo más grande que tenemos. La misa de ayer en la noche es la más grande y luego le sigue la del Domingo de Resurrección, que se parece mucho a la de ayer. Vamos a iniciar nuestra celebración. Les agradecemos mucho a todas las personas que nos hacen el favor de estar atentos estos días a nuestro canal y a nuestro sitio oficial de Facebook y de YouTube. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, por la acción resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto Él hizo en Judea y en Jerusalén.
Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que Él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unión con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras
mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Se ponen de pie. Nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado, celebremos pues la Pascua. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Se echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy el Evangelio nos aparecen tres personajes muy cercanos a Jesús. María Magdalena, que era una de las seguidoras más fieles de Jesús. Hay personas que piensan muy mal de María Magdalena y Jesús, pero no hay pruebas de esto, ¿me entienden? No hay pruebas. Sabemos que María Magdalena era una de las muchas mujeres que seguían a Jesús como discípulas, solamente, ¿no? Y que Jesús las apreciaba mucho porque le ayudaban mucho. María Magdalena era muy cercana a Jesús, después de que Jesús había expulsado de ella, ¿cuántos demonios?
7 demonios tenía esta mujer. ¿Cómo no iba a estar agradecida, verdad que no? ¿Cómo no? Y lo siguió y después lo va a predicar. Y aparecen otros dos personajes. Juan, evangelista, el único que estuvo a los pies de la cruz del Señor, el único que se quedó con él hasta el final, y Pedro, a quien Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro y le encargó su iglesia y lo puso como cabeza de los apóstoles. Pero aquí viene algo sorprendente. El día de ayer hablábamos de la resurrección y hoy quiero profundizar poquito más. Miren, Cristo predicó esto de la resurrección antes. Varias veces les va a decir en los evangelios, el Hijo del Hombre tiene que morir, dice, pero resucitará al tercer día. Tumben este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Se acuerdan de esa parte de la Biblia? Y luego Jesús va a hablar mucho de la resurrección. Pero los apóstoles se quedaban así como a veces ustedes se quedan cuando les explico algo, les digo, ¿cómo ven ustedes la transubstanciación del pan y del vino? Y luego dicen, ah, pues muy bien, padre, ni saben ni qué dije. Nomás para que no me sienta mal el padre, le dicen, sí, padre, muy bien eso de la transubstanciación, padre. Oigan, ¿y cómo ven ustedes eso al antropomorfismo de nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima? Fíjense que los morfos y los antropos de nuestro Señor Jesucristo. Usted dice, no, pues muy bien, padre, está muy bien eso. Me da mucho gusto. Así hay personas en las parroquias que para que el padre no se agüite, pues le dicen que sí. ¿Verdad que sí o no? Dicen, pobrecito del padre, tú dile que sí, le vamos a ayudar. Aunque vamos a ir 3 nomás a ayudarle. Tú dile que sí, le vamos a ayudar a vender su rifa que anda haciendo. Pobrecito del padre. Dile a todo que sí, aunque luego lo dejen solo, ¿no? Suele suceder que los padres, y algo, eso es algo que a mí no me gusta, los padres a veces utilizamos, no sé si les ha tocado a algún sacerdote que utilice un lenguaje muy elevado o muy raro, que no le entiendan. ¿Sí les ha pasado ir a alguna misa donde salen de misa y dicen, oye, pues ¿qué dijo el padre? No, pues estuvo muy bonita la misa, dicen las señoras. Ay, qué bonita me dicen a mí la misa. Cuando termino la misa, a veces que vienen de fuera, luego me dicen, ay, cómo me gustó la misa, padre Arturo. Le digo, ¿y de qué trató? Ay, pues ya ni me acuerdo, pero estuvo muy bonita. Bendito sea Dios, ¿cómo ven? Suele suceder eso en algunas parroquias, que la gente va y dice que estuvo muy bonita la misa. Pues sí, estuvieron dormidos ahí. Les digo que ya en la misa, en lugar de dar la hojita dominical, voy a dar almohadas a la entrada. Tenga su cojín. ¿Qué quiere usted? ¿Cojín, almohada? ¿Qué le llevamos a su banca? ¿Quiere un cojín o una almohada para que se duerma a gusto? Hay personas que en misa se duermen, pues ¿cómo no les va a gustar? ¿Verdad que sí? Van y ahí no llevan almohada, pero se acurrucan ahí. Yo no sé cómo se acomodan ustedes, que no ocupan cama, pero ahí sentados, aunque las bancas estén todas pandas, ni te esterean, ni se van, ni se trazan. Derechita, derechita, bien dormida. Luego desde aquí se ven algunas bien dormidas, colgando el pico. Pero bueno, a lo que yo quiero llegar es, lo mismo le pasó a Jesús. Jesús les dijo a sus apóstoles, yo, dice, el Hijo del Hombre le dijo a Pedro, tiene que morir, dice, pero al tercer día resucitará. Y los apóstoles, no, pues está bien, sí, muy bien, pues qué bueno. Pero ¿qué era eso de resucitar? Nosotros hoy medio lo entendemos, medio, pues sí, pues no, ¿verdad? Entonces, medio entendemos porque ya nos dieron esto más masticadito. Es como los niños, denle un bolillo a un bebé, que pues no, nomás lo va a chupar, pero no va a poder morderlo. A nosotros ya nos dan el bolillo masticadito. Ya es más fácil pasar el bolillo cuando nos lo dan mordidito que cuando nos dan el bolillón grande. Así también nos pasa a nosotros. Miren, cuando nosotros hemos venido a la iglesia, a nosotros ya nos llega el evangelio escrito, ya nos llegan las explicaciones de una manera más clara y ya entendemos un poco más lo que es resucitar. Y aquí es a donde yo quiero llegar el día de hoy con esta misa. Miren, resucitar es la parte más importante de toda la doctrina y la vida de Cristo.
Porque si Cristo fue capaz, porque a mí me dicen, ¿y usted cómo está seguro de que Jesús resucitó? Bueno, hay muchas pruebas de esto. Vamos a analizar algunas pruebas de la resurrección de Cristo. Comencemos por algunas pruebas indirectas. Jesús, ¿a cuántas personas los volvió a la vida? Porque está mal dicho resucitar. Hay un milagro que se llama la resurrección de Lázaro, que ustedes y yo no sabemos de memoria. ¿Cuántos días llevaba en el sepulcro sepultado? 4 días. Cuando llegó Jesús al sepulcro triste y le dijo, yo te lo mando, sal de ahí. Y se mueve la tierra, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos de aquí. No se hubieran ustedes corrido, si van al panteón a enterrar a su tía y les hablan 4 días. Oye, como que la tierra se mueve, ¿no quieres venir a ver aquí? Como que donde sepultaron a tu tía, esa que te cae, perdón, esa que te cae muy bien, como que se mueve la tierra en la noche, hemos oído ahí como alaridos, como gritos ahí, ¿se oyen? ¿Cómo? Si yo ya pensé que ya estaba bien refundida ahí, no, se mueve la tierra, habías de venir. ¿Sí irían? Yo creo que sí, en el día. Pero que llegaran y se moviera más. ¡Ay, Dios mío! Vamos por el Padre. No, a mí que me andan llevando ustedes ahí, ¿sabes qué habrán, brujerías habrán hecho? Por eso andan ahí queriendo separar de muertas. Entonces, ahí quieren llevar al Padre, que porque se le mueve la tierra a la muerta, que nunca venía ni se confesaba ni comulgaba ni nada de nada. No, a ver, porque el milagro se ve muy, muy padre, así como desde afuera, ¿no? Yo cuando fui a Betania, donde pasó este milagro, que tengo un video ahí, a ver si ahorita lo podemos poner. Fíjense, y vamos a poner el video del Santo Sepulcro ahorita también aquí en la misa, después de la misa. Fíjense nomás lo que cuando yo fui a Betania, no, pues muy bonito, ya está una iglesia y luego abajo de la iglesia hay catacumbas y entra uno y que la casa de Lázaro y que la casa de Marta y de María y que aquí comían y que aquí pasó esto. Y, ay, no, pues muy bonito. Pero el día en el que Lázaro movió la tierra, válgame Dios, qué miedo, qué horror, qué susto. Pero eso no es resucitar. Aunque nosotros le llamamos a ese milagro la resurrección de Lázaro, el nombre correcto es que Jesús no lo resucitó, sino que lo volvió a la vida. Porque Lázaro después murió. Otra vez, murió 2 veces. ¿Verdad? Como hay una canción que dice, morir 2 veces. Murió 2 veces. La única persona, hay otro más. Pero eso no es resucitar, es volver a la vida. Ahorita vamos a entender esto y la diferencia con la resurrección. Y hubo otro personaje que Jesús volvió a la vida. ¿Cómo se llamaba este hombre o mujer? ¿Se acuerdan? ¿El hijo de quién? El hijo de la viuda de Naim. La viuda de Naim. Naim es un pueblo. Esta mujer, dicen que llevaba a su hijo joven a sepultar y Jesús detiene la carroza y le dice, yo te lo mando, párate. Y se paró el muerto. ¡Ay, Dios mío! Los que lo llevaban a sepultar, yo creo que... ¡Vámonos de aquí! ¿No? Oye, que el muerto que se movió, que lo llevábamos aquí, y se empezó a testerear ahí. ¡Ay, Dios mío! Pues la señora yo creo que muy contenta porque su hijo volvió a vivir, pero todos los demás no estaban contentos ni tristes, estaban asustados. Eso es volver a la vida a una persona. Y yo les quiero decir que si Jesús fue capaz de volver a la vida a 2 personas, quizás a más, no sabemos, pero 2 están en los evangelios. Jesús fue capaz de darle de comer a 5,000 personas, con 5 panes, con 5 panes y 2 pescados. Jesús fue capaz de darle la vista a una persona que nació ciega. Jesús le quitó la lepra a 10 personajes, a 10 hombres que le pidieron el milagro. Y así podemos seguir con muchos más milagros. Entonces, si Jesús fue capaz de hacer eso por otros, ¿qué no sería capaz de hacer por sí mismo? Y aquí viene algo muy interesante. Dicen los evangelios, y aquí debemos de entender muy bien, porque mucha gente dice, a ver, padre, ¿por qué usted dice que la resurrección de los muertos fue al tercer día? ¿Qué no murió Jesús el viernes? Sí, es correcto. Es correcto. Murió el viernes. ¿De dónde sacan los 3 días? Si nosotros ayer, el sábado, en la tarde, en la noche, celebramos la vigilia de resurrección. ¿Por qué, padre? Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué les parece?
Muy bien, dice la historia que Jesús murió el 14 del mes de Nisán. Nisán es el mes de marzo. Por lo tanto, la fecha oficial en la que Jesús murió en una cruz, de acuerdo a cómo se medían los años aquel tiempo, que no es como se miden hoy, ¿me entienden? No, no vayan a decir, ay, entonces, no, eran otras mediciones. Hoy tenemos, los días hoy son, o los meses hoy tienen más días, los días tienen más horas de cuanto antes era. Antes el calendario era lunar, ¿no? No era solar como hoy lo tenemos. Nuestro calendario lo hizo el Papa Gregorio, por eso hay las misas gregorianas y el año gregoriano del Papa Gregorio, que lo ordenó así, que era darle vuelta al sol 365 días, ¿no? Que es lo que hoy tenemos. El Papa se equivocó poquito, pero nosotros más nos equivocaríamos, ¿no? En esos tiempos ellos así lo ordenaron, pero antes, en los tiempos de Cristo, no había el calendario universal como hoy lo tenemos. Hoy todos los países se ponen de acuerdo y todos los países se rigen por una sola medida de año. Los países, aunque algunos como China tienen un año diferente, pero respetan la medición mundial del tiempo, ¿no? Entonces, según las Escrituras, Jesús murió un viernes 14 de marzo del año 33, de acuerdo a nuestra época. ¿Y por qué la Iglesia no celebra esa fecha? Bueno, porque la Semana Santa se ordena siempre a la tercera luna llena de cada año, ¿no? O cuarta luna llena. No me acuerdo ahorita, pero tiene que ver con la luna llena, ¿no? Cuando la luna se carga, entonces es la Semana Santa. Allí se pone la Semana Santa, en la tercera luna del año, ahí va la Semana Santa. A veces en la cuarta. Por eso a veces la Semana Santa es los últimos de marzo o los primeros de abril, ¿no? Siempre va a ser así, hasta casi a mediados de abril puede ser. La Semana Santa fluctúa, no es una fecha exacta. Entonces, otra cosa que antes de hablarles de la resurrección, los judíos miden los días, no como nosotros. Para nosotros el día comienza ¿a qué horas? ¿A qué horas comienza el día? A las 12:01. ¿Sí? A las 12 con un segundo de la medianoche. ¿Y a qué horas termina el día? A las 11:59 con 59 segundos. Ahí termina el día, ¿no? Y comienza a las 12 con 0001 segundos. Ahí comienza y termina el día. Eso para nosotros es pan comido, pero para el judío no. Para el judío, el día comienza con la caída del sol. Para nosotros el día comienza con la salida del sol. Estamos al revés. Los asiáticos ven al sol. Cuando cae el sol, comienza el día. Nosotros, cuando sale el sol, comienza el día. Entonces el judío, el principio del día es 6 de la tarde, más o menos. ¿Sí me entiendes? Para ellos el día comienza a las 6 de la tarde. Y termina a 5:59 de la tarde. A esa hora termina el día y comienza el día a las 6 de la tarde. Entonces, Jesús muere aproximadamente 3 de la tarde, ¿no? Fue crucificado a las 9 de la mañana, 6 horas en la cruz, padeciendo todo tipo de dolores. 3 de la tarde muere y en esas horas, desde las 3 hasta las 6, que son 3 horitas nomás, José de Arimatea le pide el cuerpo a Poncio Pilato, ¿se acuerdan ustedes que eso escuchamos? Le presta su tumba, que era una tumba nueva, que se tapaba con una piedra, ¿no? José de Arimatea. En esas 3 horas, la Virgen María, María Magdalena, Juan el Bautista y José de Arimatea, los 4, bajan el cuerpo de Jesús de la cruz, medio lo limpian, lo envuelven en una sábana rápido, no le ponen el aceite que se le ponía porque no alcanzaban, porque estaba prohibido que al iniciar la Pascua estuviera un muerto ni siquiera velándolo, mucho menos sepultándolo. Hay que entender muy bien la cultura judía. El judío que tocaba un muerto quedaba contaminado. El judío que tocaba sangre quedaba contaminado. El judío que comía puerco quedaba contaminado. El judío que tenía relaciones en los días feriados, relaciones sexuales, quedaba contaminado.
El judío que saludaba a personas que no fueran judías, saludar era causa de contaminación. Entonces todo contaminaba a los judíos. Por lo tanto, el tocar un muerto era causa de contaminación. Y estaba prohibido que un muerto fuera velado o sepultado en la fiesta de la Pascua, la fiesta más grande judía. Era un día antes de la Pascua. Por lo tanto, la Virgen María, María Magdalena, San Juan y José de Arimatea tuvieron 3 horas para bajar el cuerpo, envolverlo, a medio arreglarlo, llevarlo a la tumba y tapar la piedra. Eso lo hicieron antes de las 6 de la tarde. Por lo tanto, el cuerpo fue sepultado el día viernes, antes de que terminara el día, ¿eh? Por lo tanto, cuenta el viernes. Y luego, el sábado, ¿eh? Ya contó el segundo día, porque Jesús muere el viernes, ya cuenta. Sábado, todo el día. Y la historia de la resurrección dice, el primer día después del sábado, así comienza el Evangelio del día de hoy, dice, estando todavía oscuro, ¿hasta qué horas está oscuro? Ahorita, en estos días. 6 de la mañana todavía está oscuro. Pero ya como a las 6:15, 6:30, en este horario en México, estamos hablando del horario en México, ya está clareando. Y a las 7 ya está bien claro. Si era oscuro, era antes de las 6 de la mañana. Y por lo tanto, ya era el primer día de la semana, que es el domingo. Es el domingo. Por lo tanto, la resurrección de Jesús sucede en la madrugada del domingo. Porque el domingo comenzó a las 6 de la tarde del sábado. Por lo tanto, Jesús resucita el domingo en la madrugada. No sabemos, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. No tenemos la hora, no estaban los soldados ahí. Porque luego mis primos, los protestantes, dicen, no, pero ¿a qué horas la Biblia no dice la hora? Ah, que la canción, cómo molestan y cómo se meten en lo que no les importa. ¿Verdad que sí? Esos, yo no sé, oigan, ¿por qué los protestantes andan en los canales católicos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuándo han visto católico metiéndose allá? ¿Cuándo? ¿Ustedes se meten a eso? ¿Por qué? ¿Porque estamos seguros de la verdad o no es así? ¡Claro! Pero ellos, ¿por qué si se meten a nuestros canales católicos? Primero porque, ¿qué les importa? ¿Verdad? Váyase a su casa y allá sea feliz. Y número 2, porque no tienen la verdad y por eso están aquí. Así de sencillo. Entonces dicen, no, pero yo quiero saber la hora. Sí, yo creo que los soldados romanos tenían ahí su reloj Casio ahí, ¿verdad? Su relojón ahí. Ay, mira, ¿a qué hora salió? No, pues a la 1:22 con 30 segundos de la mañana. Anótale. No. Ni había relojes, ni había plumas. No había. Todo esto quedó en el misterio de la noche. Lo que sí sabemos es que los soldados se encandilaron. ¿A qué hora se encandilan? ¿Ustedes se encandilan con la luz del día así ahorita? En la noche, sí. Si les prende un foconón de esos que traen los viejos cuando van a cazar, unos focos que traen que... Como los focos de las motos, ¿han visto las motos? Unos focos tan horribles que les ponen ahorita. Ay, esa gente que trae carros con focos de neón, ¿sabe qué? Parecen reflectores, pónganle focos normales. Encandilando a toda la gente que vamos en la carretera. Dicen los evangelios que los soldados se encandilaron y quedaron nublados de la vista. ¿Por qué? Porque cuando se movió la piedra, salió una luz resplandeciente que encandiló. Por lo tanto, fue en la noche y fue en la madrugada del domingo. Viernes, sábado y domingo. Jesús resucita al tercer día. ¿Qué pasó según los evangelios y según las tradiciones de entonces? ¿Quién ayudó a Jesús a salir de la tumba? Nadie. ¿Quién movió la piedra? ¿Él o un ángel o la fuerza misma de Jesús? Yo les digo, si Jesús cuando sacó a su amigo Lázaro de la tierra, él no dijo, a ver, tráiganme una pala, vamos a quitarle la tierra. ¿Sí dijo eso? No, nomás le dijo, yo te lo mando, sal de ahí. Y dice que la tierra se empezó a mover y salió el muerto. Ay, Dios mío, mueve, vámonos de aquí. Así también con Jesús. Si Jesús fue capaz de mandarle a la tierra que se quitara para que saliera Lázaro, pues yo creo que también él cuando se paró le dijo, muévete, y se movió la piedra, y él salió triunfante, ¿no? Limpio. Dicen los evangelios, y esto de la resurrección es lo siguiente, miren, otra prueba muy fehaciente quiere decir que da mucha fe, que es
muy, muy probada, es lo siguiente. Hasta ahorita no se ha encontrado ningún cuerpo de Jesús. ¿Ustedes creen que no, que aquellas personas que no querían a Jesús no hubieran querido encontrar un cuerpo ahí a un ladito, tirado o enterrado y decir, ah, estos apóstoles mentirosos, miren, aquí está el cuerpo de Jesús, ya lo encontramos? ¿No lo hubieran encontrado? Claro que sí. No lo encontraron. ¿Por qué no lo encontraron? Porque no hubo. ¿Y por qué no hubo? Porque Jesús resucitó en cuerpo y alma. Tan es así que en estos días de Pascua vamos a escuchar evangelios donde Jesús visita a los apóstoles, les llama la atención, los amonesta, los invita, los anima, y lo más hermoso de todo, come con ellos. En una ocasión va a llegar y les va a decir, ¿qué tienen de comer? Tenemos pescado. Bueno, pues denme un pedacito. Comió pescado. Un ángel no come. Si Jesús hubiera aparecido en un cuerpo espiritual de ángel, no come. Pero Jesús se comió un pedazo de pescado, ya resucitado. Por lo tanto, Jesús salió de la tumba en cuerpo y alma. Jesús venció la muerte. Jesús resucitó y nos invita a todos nosotros a resucitar. Y escúchenme muy bien, los que creemos en Cristo, los que buscamos a Cristo, los que vivimos los sacramentos, resucitaremos. Y también los que no, ¿sí sabían ustedes? Hay un tema que yo tengo aquí en YouTube que se llama ¿cómo resucitaremos, don? Usted, el que se está durmiendo, vea ese programa, por favor. Porque luego tienen muchas preguntas y tienen mucha flojera también. Casi siempre los preguntones son muy flojos. No quieren ver nada, no quieren estudiar nada. Todo lo quieren peladito y en la boca, ¿verdad? No quieren ni pelar el plátano. Quieren que se los pele uno y se los ponga uno en la boca. No, debe de estudiar. Hay un tema que yo tengo aquí en YouTube que se llama ¿cómo resucitaremos? Espero que salga hoy en el maratón que tenemos para ustedes. Pero lo más importante es lo siguiente. Todos vamos a resucitar. ¿No les da gusto a ustedes eso? Todos, ¿eh? Todos, todos. ¿Cuándo vamos a resucitar? Cuando Jesús vuelva otra vez. Y vamos a resucitar unos para el cielo. Poquitos, poquitos, poquitos. ¿Eh? ¿O ustedes ya son santos y salvos? Puros. Otros muchos, aunque les arde a los protestantes, que yo no sé qué andan haciendo aquí en mi canal, pero aquí se meten. Yo sí sé por qué se meten, porque no tienen certeza y andan buscando a ver cómo ponen el pie. Pero no me van a callar, aunque digan y escriban todo lo que les dé su gana, que al cabo ni leo sus comentarios cochinos. Y a lo que voy es a lo siguiente. Otros vamos a resucitar al purgatorio, yo entre ellos, a pagar mis faltas, mis pecados no confesados, el daño que yo le hice a otros y que no reparé en esta vida. Y luego, otros también, muy mendigos y muy malvados, van a resucitar para ir condenados al infierno. También hay condenados en el infierno, ¿eh? ¿Me están oyendo? La gente no nomás se va a salvar. Ay, sí, todos muy bonitos. Ay, Jesús es mi pastor. Uy, Jesús es mi salvador. Uy, Jesús ya sufrió por mí, dicen. Sí, ya sufrió por ti, pero tú no sufres por nadie. Nomás piensas en ti. Tanto hay almas en el cielo como hay almas en el infierno. Y Jesús lo dijo. Todos vamos a resucitar. Unos para la vida eterna, inmediatamente porque fueron buenos. Otros nos tardaremos un ratito en el purgatorio mientras pagamos lo que tenemos de deuda y luego pasaremos al cielo. Es lo bueno del purgatorio. No hay que tenerle miedo al purgatorio. Hay que verlo como el último, la última oportunidad que Dios nos da de purificarnos, de pagar nuestras faltas y nuestras deudas. Y unos cuantos, cada vez más, también irán condenados al infierno, su alma, a morir ahí en paz. Porque en esta vida no amaron a Dios. Por eso fíjense que hoy mucha gente se la lleva a la ligera, mucha gente se pone la mano en la cintura. La mano en la cintura, sí saben, así es como de, ¿qué me importa? ¿Verdad? Yo sabré. ¿Sí han visto cuando la gente se pone la mano en la cintura, cómo se ven? Como diciendo, di lo que quieras, a mí me vale, yo estoy bien. A mí hay gente hoy en día que dice, todos vamos a resucitar, también yo. Y como también yo, robo, mato, me meto en lo que no me importa, levanto falso testimonio, cometo actos sexuales indebidos, hago daño, perjudico a los demás, que al cabo me voy a ir al cielo. No, resucitar no es ir al cielo. Resucitar es salirte para ser juzgado y luego ir al lugar donde te corresponde. ¿Ok?
que puede ser cielo, infierno o purgatorio. El purgatorio un ratito, es lo bueno. Así que hermanos, este es un día de estar alegres. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. ¿Para qué creer en un hombre que curó a un lisiado? ¿Para qué creer en un hombre que le dio de comer a 5,000 personas, pero que por mí ya no puede hacer nada? Díganme. O sea, es como si yo creo en un héroe de la independencia o de la libertad de México, del país, decir, yo le llevo su veladora aquí a don Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, mis respetos, un sacerdote aventado que nos dio libertad y en su momento hizo muchísimo, dio su vida por la causa de la independencia. Pero hoy en día ya no podemos pedirle a él algo. Ya no, porque él no es Dios. Lo mismo pasa con Cristo. Yo podría leer los evangelios y decir, no, mira, que hizo ver a un ciego de nacimiento, mira, le dio de comer a 5,000 hombres. No, mira, sí, pues qué bien. Ok, pero ahora, no, pero él está vivo, él resucitó, él está en el cielo y él nos sigue ayudando, nos sigue cuidando y nos invita a ir con él. Esa es la grandeza de la resurrección, ¿me entienden? Todos los seres humanos moriremos y no podremos hacer nada después de la muerte, a excepto de que estés en el cielo. Podemos interceder o pueden interceder la gente que está en el cielo por los que estamos aquí, pero solo interceder, porque el poder y la gloria lo tiene Dios, nosotros no. Por eso el Padre cuando levanta el cuerpo y la sangre de Cristo antes de la comunión dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Padre omnipotente, ¿qué? Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él. Los que están en el cielo pueden interceder por nosotros, pero no son Dios. Así que esa es la grandeza de Cristo. Cristo no se quedó en la tumba, no está muerto, está vivo. Y como está vivo, nos sigue ayudando y nos sigue cuidando y nos sigue invitando. Prepárense para el día de su muerte, que no sea tan triste y tan dura. Quien sufre al morir son las personas que no conocieron a Cristo. Quienes lo amaron, quienes lo buscaron, quienes lo siguieron, mueren tranquilos, en paz y confiando en Dios. Yo he conocido gente que he visto antes de morir, que cuando están las cosas así, les pregunto, ¿cómo se siente? Dice, me siento bien. Y el doctor dice, padre, eso es mentira. Esta persona se está quemando viva. Ha de sentir un dolor intensísimo, padre. No sabemos qué sienta. ¿Pero por qué la veo tan tranquila? Dice, no sabemos. Le digo, oiga, doña fulana, doña Chana, doña Juana, ¿por qué está así? ¿No le duele? Dice, no me duele. Dice, yo ya solamente estoy esperando poder ver a Dios. Porque toda mi vida lo amé, lo busqué, lo seguí, lo quise. Muy bien, le voy a dar la unción de enfermos y que Dios sepa cuándo usted se va. Y mueren, miren, tranquilos de la vida. Porque toda la vida esperaron la resurrección de Cristo en ellos. Pobres de los que no creen en nada, ni saben ni qué onda, ni pe ni pa, ¿no? Qué horrible vida, qué horrible muerte, qué feo morir sin esperar nada. Que Dios nos ayude a todos, que viva la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, centro de toda nuestra fe, culmen de toda nuestra fe. Lo más importante de toda nuestra fe es la resurrección. Ninguna otra cosa es tan importante como la resurrección. Si Cristo, San Pablo va a decir así, esa frase que yo creo que ya la conocen ustedes y está trillada. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, nuestra fe sería tonta. Así de sencillo. ¿Para qué creer en alguien que hizo, pero ya no puede hacer? Cristo hizo y hace y nos espera a los que esperamos y creemos en Él. Felicidades en estos días de Pascua. Debemos estar alegres por encima de todo lo que nos rodea. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hoy que celebramos la entrada partícipes de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos, para que la humanidad entera goce de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua. Vamos a responder: Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza de testimonio, perseverante de la resurrección de Cristo, oremos. Por el mundo entero y nuestra patria, para que a todos alcance la paz y el bienestar, oremos. Por aquellos que durante este tiempo de Pascua celebrarán el bautismo, la confirmación o la primera Eucaristía, para que vivan llenos de la gracia del Espíritu Santo, oremos. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca. Oremos. Quiero pedir a Dios por todas las personas que me han ayudado en toda esta Semana Santa, en todo este trabajo para las redes sociales y también aquí en el pueblo de Pochacuisco. Le pedimos a Dios por toda la gente que en estos momentos se siente triste, se siente sola, para que Dios sea su compañero en esos momentos de enfermedad, de soledad, de tristeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Yeah.
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra. Y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. La paz sea contigo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La mesa.
Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la morada de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Préstamelo para dar la bendición. Gracias. Quiero agradecer mucho a toda la gente que esta Semana Santa nos siguió. Todos los días hicimos un esfuerzo muy grande de ponerles un maratón desde el domingo de Ramos hasta el día de hoy. ¿Qué es un maratón? Por YouTube pusimos más o menos como 10 horas seguidas de programas que hemos hecho relacionados con la Semana Santa. ¿Cómo ayunar? ¿Cómo voy a resucitar? ¿Cómo me tengo que confesar? ¿Cada cuándo me tengo que confesar? Via Crucis en Tierra Santa, Via Crucis en Pochagüisco, Via Crucis en Acatlán, Via Crucis en La Monera, la celebración en Viramontes y aquí y allá. Les pusimos mucho contenido y vi que muchos de ustedes lo vieron y lo disfrutaron, lo cual me da mucho gusto. Yo invito a toda esa gente que solo ve la misa que vayan al canal de YouTube y van a encontrar todo lo que vieron estos días. Aquí está. Y es de forma gratuita. Fíjense, aquí hay personas que no se suscriben a mi canal creyendo que se les va a cobrar. No, no se cobra, es gratuito. Es gratuito. Las suscripciones a YouTube no se cobran. Lo que cobra YouTube es las personas que no quieren comerciales. Por ejemplo, yo, don Maclovio, no quiero comerciales, estoy enojado. Hay un señor que muy enojado me escribe que ¿por qué salen comerciales? Son las políticas de YouTube, no son políticas mías. Yo no pongo los comerciales, ni mucho menos digo cuáles comerciales. Hasta los testigos de Jehová se anuncian aquí conmigo. ¿Por qué será? Pues porque saben que muchos ven, pero pues que cooperen para la causa, ¿verdad que sí? Entonces, YouTube pone los comerciales las veces que quiere y los comerciales que quiere. Ahora, si usted no quiere comerciales, muy bien, vaya a esa tienda de color amarillo y rojo, cómprese una tarjeta que diga YouTube Premium, le van a cobrar como 120 pesos o 130 pesos al mes y ya no va a tener ningún comercial, así de sencillo. Pero usted le va a pagar a YouTube, no me va a pagar a mí. No, yo no tengo injerencia en eso, ¿me entienden? O sea, quien quiera tener YouTube Premium lo puede hacer y es muy bueno, ¿no? Es muy bueno el YouTube Premium porque no hay comerciales y así no se tiene que enojar, doña Chana. Pero si usted se suscribe, doña Chana y doña Juana, no se le cobra nada. O sea, usted ahí donde dice suscribir se le puede apretar y no se le va a cobrar nada. Pero si usted se suscribe, cuando nosotros subamos un nuevo video, un nuevo Café Católico, un nuevo tema, la misa, que salga, YouTube le avisa, le dice, hey Chana, hey Maclovio, ya empezó otro tema, ponte listo. Eso es importante. De esa manera suceden las cosas. También los maratones solo los podemos hacer en YouTube. Porque mucha gente que me ve solo en María Visión dice, oiga, me quedé esperando el viaje, oiga, me quedé esperando el tema que usted iba a dar. Pues sí, se va a quedar esperando siempre, porque termina la misa y cortan la transmisión en María Visión porque ellos tienen su propia programación. Si usted quiere ver temas, vaya a YouTube, aprenda a usar YouTube. Sus abuelitos monaguillos ya saben usar YouTube o no saben usar, pero aprendieron, ¿verdad que sí aprendieron? Más o menos, les tiembla la mano. Pero aprenden las abuelitas. Y los Facebook también lo saben usar. Así que me da mucho gusto yo saber que hay abuelitas que ven la misa en su pantallota y la ven grandota y ellas bien contentas, ahí medias despeinadonas a esta hora, medias greñudonas, pero con mucho gusto viendo la misa. ¿Por qué les da risa? Porque es cierto, ¿verdad que sí? Así es, ¿no? Si están muy risueñas allá atrás. Y las que están viendo la misa mechudonas ahí, greñudonas, y greñudones, un que otro viejo pelón ahí viendo la misa, pues también le da risa porque es cierto. Entonces, pueden ver en YouTube. En YouTube tenemos más de 2,000 videos para usted. Ojalá vea uno por día, un ratito, mientras trapea, mientras lava, mientras plancha, mientras cocina. Y también los hombres, mientras van al trabajo, mientras están haciendo su trabajo, pueden ver un programita, un ratito, y algo se les va a quedar y algo van a aprender. No solo es la misa del domingo. Muchas felicidades, muchos felices Pascuas a todos ustedes de Resurrección. Es la fiesta más grande de nuestra fe porque Jesús resucitó. Muchas gracias. Mañana ya volvemos, desde hoy volvemos al horario normal de las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, como todos los días, la misa a través de YouTube, de Facebook y de María Visión. Todos los días a las 7 de la mañana.
Si por alguna razón no pueden ver la misa a veces en Facebook, es porque no podemos, a veces se complica mucho la transmisión por Facebook, pero por YouTube nunca fallamos. Gracias a Dios, es una gran empresa YouTube que nos apoya, que nos respalda, que nos resuelve cualquier asunto y siempre sale puntual en YouTube la misa. YouTube es una gran empresa. Gracias a los dueños y a los directivos si me están viendo, que seguro a lo mejor son medio católicos, ¿verdad? Y a lo mejor ven la misa. Muchas gracias a todos ellos. Y gracias a ustedes. Sin ustedes, nosotros no tuviéramos el ánimo de poder transmitir la misa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Déjenles digo lo que aquí dice Pedro. Poquito. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayan en paz. Aleluya, aleluya. Se responde en toda la Pascua. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan bonito día, bonito domingo. Hasta mañana. Quédense con el maratón. Sigue el maratón de temas. Hasta mañana. Gracias a ustedes por todo. Alegría y paz.